Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amigo Ricardo de AR Bricolaje. El día de hoy vamos a hacer una mesa de centro, una mesa para una sala pequeñita. La mesa la vamos a hacer en forma de elipse o de óvalo. Para eso vamos a ocupar esta plantilla que ya habíamos hecho hace algún tiempo y vamos a ocupar el router. Yo lo voy a hacer de melamina. Ustedes lo pueden hacer con triple A, MDF, madera maciza, el material que ustedes gusten. Ya cortamos el óvalo o la elipse y esta tiene una medida de 71 por 51 y ocupamos esta broca, es de 3 milímetros para hacer el corte. Siempre que corten melamina con router no les va a estillar el material. Ya recortamos la elipse, pero como se pudo ver en el video, no me acordaba que esta plantilla tiene aquí un golpe, aquí y acá. Entonces, al momento de usarla, obviamente, como plantilla, nuestra elipse que hicimos aquí también le quedaron esos golpes. Ahorita yo ya los corregí con lija, por eso es que no se llegan a ver mucho. Lo bueno es que esta mesa es la primera que estoy haciendo y nada más es así como un prototipo, pero pues voy a tener que corregir esta, bueno, cambiar, más bien dicho, hacer una nueva plantilla para que no me ande dejando marcas al momento de cortar. Se los comento porque yo sé que me van a hacer la observación en el video porque se ve claramente cuando queda mordida la melamina. Pero bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a hacer las patas y para ello vamos a necesitar 4 piezas de 39.60 centímetros y 9 centímetros, 19 milímetros de espesor. En esta pieza, de esta esquina para acá, vas a medir 3.80 centímetros. De esta parte de abajo para arriba, vas a medir 1.35 centímetros y marcas este punto. Luego, de esta parte de abajo, de acá hasta acá, vas a marcar 33 centímetros. Entonces vamos a unir este punto con este punto y con este punto. Ay, perdón, no se vio. Va de nuevo. Este de acá con este de acá y luego de acá para acá. Ahora, aquí en la parte de arriba, de este punto para acá vas a medir 6.60 centímetros. De acá para acá vas a medir 2.40 centímetros. Hacemos esta línea y este punto lo unimos con este punto y así nos va a quedar la forma de nuestra pata. Este corte, este primer corte largo, lo voy a hacer con la sierra circular y los demás con la ingletadora. A pesar de que mi ingletadora es de 12 pulgadas, bueno, este prefiero hacerlo aquí, creo que me va a quedar más exacto y pues vamos a cortarlo.
Ahora seguimos con la inclinación de 20 grados y vamos a cortar esta parte de aquí arriba. Esta es la parte de arriba de las patas, la más ancha. Ya tenemos aquí las patas cortadas, así fue como quedaron ya finalmente, pero también vamos a necesitar dos piezas que midan 25.5 por 3 centímetros de alto y 19 milímetros de espesor, otras dos piezas que midan 34.5 centímetros 34 centímetros y medio, 7 centímetros y 19 milímetros de espesor. Ahorita vamos a pegar el cubrecantos en lo que es la elipse o la mesa. Aquí tenemos una hoja de papel y le pasamos la plancha. Ya atornillamos nuestras piezas, hay que checar que quede bien escuadra, si quedó bien escuadra. Estas piezas que son las de 3 centímetros de alto, las vamos a centrar en las de 7 centímetros, es decir, de esta parte para acá tengo 2 centímetros y de esta parte para acá tengo 2 centímetros. En los dos lados. Así es como queda. Ahora, yo le puse estos tornillos. Si no quieres que se vean los tornillos, le puedes poner ensambles. Aquí yo lo voy a cubrir esto con clavacotes para que no se vean los tornillos. Y en estas piezas que miden 7 centímetros, hice estas perforaciones en donde voy a meter los tornillos que van a ir directo a la melamina. Independientemente de los tornillos, le voy a poner también pegamento aquí y acá para que agarre mejor. Este marco que hicimos lo vamos a centrar en la elipse y las patas que hicimos vamos a medir de esta esquina para acá 1 centímetro y ahí es en donde las vamos a colocar. Esto lo vamos a poner así, o sea, el centímetro está aquí. A ver si se ve ahí, creo. Así. Acá. Y le vamos a poner las prensas para poderlo atornillar. Les repito, esto es así nada más como una prueba. O sea, esto lo podemos evitar si lo atornillamos por aquí atrás. Pero como esta es de prueba, lo más seguro es que yo la desarme completamente para tener las piezas por separado y poder hacer otra exactamente igual. Pero esa sí ya la atornillaríamos por aquí atrás para que no se vieran estos hoyos.
Ahorita le voy a poner unos niveladores a las patas. Estos son los niveladores. Estos niveladores traen sus propias tuercas de inserción, que son estas. Los traen de fábrica, pero si las pongo, están más anchas que las patas. Entonces, por eso yo le voy a poner estas tuercas de inserción. Ya saben que primero perforamos, ya sea con la broca de 3 octavos o la broca de media. En este caso, como son más grandes, es broca de media. Bueno, amigos, pues ahora sí, ya está todo. Ahora viene lo más complicado. Bueno, no lo más complicado, sino lo que tienes que hacer con más cuidado. Porque ahorita vamos a meter estos tornillos acá. Y si te llegaras a pasar, pues se va a salir de otro lado de la melamina. Y es lo que no queremos. Y bueno, amigos, finalmente ya es así como queda nuestra mesita. Falta taparle obviamente estos tornillos y ya cuando los tapemos se va a ver mucho mejor, pero la verdad es que siento que quedó bastante bien. La pueden ver. Y la combinación de melamina blanca con madera, la verdad es que se ve bastante bien.